Quedó montada la de los instrumentos.
instrumentos. Okay. Que él retome, que te diga los instrumentos. Sí, lo está retomando perfecto, ¿no? Además, sin decirlo. Ahora, ¿qué función cumple cada instrumento dentro de un conjunto de gaitas? El tambor, el llamador y la tambora. Sí, la función que cada uno, pues, llenado el vacío de un sonido al otro, llenado, conjuntarlo, y hace el conjunto completo, entonces ya, todo está bien. ¿Qué canciones, cuáles son los temas que se interpretan con gaita? Los temas se llama uno gaita, y gaita se llama el instrumento que uno toca, pero hay un ritmo que es gaita, varios. Entre ellos hay son, porro y cumbia. Cuatro para mí. A ver, maestro, en principio la gaita fue instrumental y ahora es cantada. Toda la vida ha tenido cantada también y instrumental. Para usted, maestro, ¿quiénes han sido los compositores y las canciones, además de usted obviamente, más importantes que ha tenido la gaita? Los compositores de la gaita han habido varios en varias regiones. Por ejemplo, San Jacinto, acá para el lado de San Onofre, aquí en Oveja, han tenido cada quien pues su profesor. Maestro, usted que es un gran genio en esto de la gaita, ¿cómo se ha dado la creación de la música de gaita? ¿Cómo ha creado anteriormente aprendieron unos señores en varias partes, en varias regiones de este lado, porque para este lado la gaita corta, la gaita larga todo el tiempo así para este lado. ¿Para entonces, qué lado es la gaita corta y para qué lado es la gaita larga? Bueno, para acá, por el lado de Cartagena. No, Cartagena, que acá. Acá, de este lado. Ah, para acá. Del lado de San Pues, María la Baja, abajo, María la Baja, de Montería, acá, bueno, esta región de ahí, de otras partes. Ahí es donde ha abundado mucho la gaita corta. Otra cosa que también abunda por ahí, el pito atravesado, aquí. Tengo que decir. La gaita larga toda una vida ha sido para acá. Y ahí sí está la gaita corta también, la sarrega. La semilla sarrega ya por todas partes. Maestro, ¿y usted cómo aprendió? ¿Quién le enseñó? Bueno, y a mí me enseñó los ojos y los dedos viendo. Yo permanecía, me venía de la casa, estando de 15 años, donde estaban unos gaiteros tocando y trabajaban de para allá, un pueblecito Piriguay, aquí a Bolívar. Ahí venían esos gaiteros a tocar ahí. Y yo me salía de la casa y me iba para allá. Y ella me decía con ellos, viendo cómo movía, oyendo los ritmos que yo tocaba, me quedaban. Un día le dije a uno de ellos, se llamaba Isaías Guerra. Digo, me dice, ahí a mí me gusta mucho esa música, y yo quiero aprender a tocar. Y dice, hombre, mira, hay calle de pitahaya, hay pato, hay cera, y ¿ves? Yo te hago la baile, me la hizo. Y ahí, pie a la letra, viendo cómo lo hacía, el nivel que llevaba, pero usted tiene un nivel de aquí a aquí. Y ese es el que le da el sonido. Entonces, pues, yo también aprendí a hacerla. Entonces, pues. Ya me puse a enseñar los ritmos que les escuchaba ahí, pero yo solo. Y hasta que ya aprendí, me acuerdo como un sueño, que el primero es porro, ya a mí que aprieta. Ese fue el primerito que ensayé y que lo ensayé. Y ya cuando ya toqué ese bien, que ya sabía tocarlo, entonces cogía otro. Y así, hasta que aprendí yo solo, y cuento. ¿Y con qué grupos ha tocado, ha interpretado usted? ¿Cómo? ¿Con qué grupos ha participado usted en la gaita? No, yo así tantos grupos no. Yo tuve unos grupos y todavía hay gente viva de eso. Un Adelino Yepes, que era un compañero mío, vive aquí en Don Gabriel. Después ya, cuando ya entró acá de 12 años para acá, ya los nietos, que es Javier,
Tania, pues ya entraron en su grupo y cada quien cogió su grupo. Ya yo me quedé por acá al lado. Le echó la culpa al niño, a Toño. Me dice, papá, ¿y usted qué va a buscar un grupo? Si usted no tiene a Tania, no tiene a Javier. Pero ahí está Mosquera, que es el tamborero. Ahí me quedé. Toño, ¿cuál es la canción que más le gusta a usted? Bueno, hay un disco, un ritmo, que se llama Golpe Chácara, el Raita. Y con ese me gané yo el primer festival de aquí, con ese ritmo.